La gran traición de Omar Sánchez a Anabel Pantoja. Así titulan a la situación por la que está atravesando esta pareja en esos momentos. ¿Recordáis todo lo que se montó cuando se casó esta pareja? Que si pues se podían casar en La Graciosa, que si no, que si los verdes iban a parar la boda. Pues ese era el menor problema que se le podía haber creado a la Pantojita en su matrimonio con su querido negro. Según cuenta José Antonio Avilés, que tras contraer matrimonio Omar Sánchez y Anabel Pantoja, Omar fue el que se encargó de registrar las capitulaciones del matrimonio ante el registro civil, o sea, hacer legal el matrimonio. Ya se sabe que en España, excepto en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco y Aragón, todo el mundo se casa por defecto en bienes gananciales. Para casarte en separación de bienes, hay que hacer capitulaciones matrimoniales ante notario y presentar la escritura de las capitulaciones matrimoniales en el registro civil cuando se va a registrar el matrimonio, o sea, cuando se va a legalizar, con la inscripción en régimen económico matrimonial de separación de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que Anabel y Omar firmaron ante notario las capitulaciones matrimoniales de separación de bienes, o sea, donde se resume lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, pero según la ley, si esto no está presentado en el momento en que se registra el matrimonio, pues esto no sirve para nada. Lo que hicieron las capitulaciones ante notario no sirven para nada. Puesto que si no se presentaron esas capitulaciones, a la hora de hacer el registro civil del matrimonio, Omar y Anabel están casados en bienes gananciales. Por lo que ahora yo me pregunto, si la Pantojita y Omar no han firmado aún el divorcio, ¿Anabel tendría que repartir lo que ha ganado en supervivientes con el que era su maridito, con Omar Sánchez? Dicen que Anabel tenía un caché de 16.000 euros semanales en la isla. Estuvo 91 días, lo que corresponden a 13 semanas de concurso, un total de 208.000 euros, a lo que hay que descontar el 20% que se lleva el representante y lo que se lleva Hacienda. Como tenga que darle su parte al negro, más vale que Anabel deje de hacerle esos regalitos tan caros a su nuevo amorcito Julen. Madre mía, Anabel Pantojita. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, me dejáis vuestro comentario y vuestro like. Y nos vemos en el siguiente, pandilla. Hasta luego y besos.